Con nosotros Ángelo Valles, gerente general del conjunto de Águilas Cibaeñas. Tremenda victoria frente a los Tigres, Ángel. Así es, muy contento de ver que el equipo de pelota respondió, ha estado respondiendo los últimos días y la fanaticada contenta, que para eso es que uno trabaja, para tratar de hacer un proceso que haga sentir bien a la fanaticada. Muy contento de que el despertar haya llegado. Tres en línea, pero esto no se acaba ni se para. Esto inicia apenas y vamos a tratar de clasificar lo más pronto posible, que es nuestra meta. El gerente hizo el movimiento justo cuando el equipo lo necesitaba, cambiar de dirigente. ¿Y de qué manera lo ha hecho Fermín? Bueno, así es. Buscábamos en Félix una persona que conociera la liga, que pudiera manejar ese clubhouse como él lo ha hecho anteriormente y lo está haciendo. Ahí hay un gran ambiente, nada de lo de que a veces suene cierto. Tenemos un gran ambiente para jugar pelota en las Águilas Cibaeñas, los muchachos contentos, Félix también, moviéndonos, no tenemos los brazos cruzados aquí. Van a seguir ocurriendo cosas y vamos a tener que seguir haciendo ajustes y estamos en eso. Nosotros estamos seguros de que tú no duermes, de que estás siempre haciendo movimientos. ¿Cuáles son los próximos movimientos para el equipo? No, el sueño es un enemigo de mi persona en esta etapa y de verdad que es así. No, estamos batallando, estaremos debutando ya mañana Spencer Jones, Jonathan Perrin, Logan Darnell el domingo, Jesse Choltens probablemente debute el martes, voy a ponerme de acuerdo con el gato sobre eso. Muchos lanzadores estarán entrando al roster ya la próxima semana, abridores y fortalecerán el bullpen de la misma manera. El despertar de Robel García en esta etapa de la temporada y saber que tiene un permiso limitado, pero ya Robel nos dijo que está negociando para continuar con el equipo. Estamos trabajando el caso de Robel y tengo la esperanza en Dios de que de aquí a mañana tendremos noticias de que Robel podrá terminar la temporada regular. No, ese despertar se esperaba, es un hombre que ha bateado donde quiera que ha jugado, no había por qué dudar de que iba a llegar el despertar. Yo confío mucho en Robel, una gran actitud. Para mí no hubo mejor selección que Robel García en esa primera selección de aquel draft, que pienso nos ayudará bastante con una clasificación que sé que vendrá por ahí y Robel será una pieza clave para eso. ¿No hay oportunidad con Leody Taveras? Lamentablemente no, ya Texas dijo que el domingo termina su participación. Agradecidos de Texas y de Leody con el desempeño que tuvo con nosotros, la entrega. Pero estamos haciendo ajustes, la semana que viene hay sorpresas. Quizá Carlos Gómez ya esté en uniforme y vamos a estar ahí muy contentos con la llegada de Carlos. Un saludo a toda la fanaticada. Saludos a la fanaticada amarilla, que tengan la fe, que no pierdan la fe, que nosotros vamos a clasificar en nombre de Dios y el trabajo no para. Aquí no hay dormidera, aquí no hay brazos cruzados, aquí vamos a hacer el esfuerzo que haya que hacer. No hay límites en el presupuesto. Ángel, tú sabes que yo a ti no te respeto en esto, machuca. Vamos arriba. Para que te enteres con Raquel Infante.